Lo que es el trastorno depresivo que se da en esta época, no solamente se da en la época de diciembre, pero sí se le da mayor importancia precisamente porque es una época más larga que, como hemos visto, antes empezaba el 1 de diciembre, ahora inicia desde octubre, ¿verdad? Entonces, toda la sintomatología depresiva que se da en algunas personas es esa misma sintomatología que se podría dar en cualquier fecha especial. ¿Cómo nos daríamos cuenta que esta persona está pasando por una depresión, ¿verdad? Momentánea, o que está teniendo síntomas depresivos? Te das cuenta que la persona está con un ánimo bajo, posiblemente pierde el apetito, su capacidad de funcionamiento varía. Posiblemente se va a sentir más lenta, se va a sentir con menos ganas de levantarse, su capacidad de disfrute va a ser menor. La persona depresiva puede ser que muestre agresividad o hiperactividad. Este es el tipo de depresión que nosotros llamamos una depresión enmascarada, en donde posiblemente la persona se ve sumamente eufórica, se ve feliz, y hay algo por ahí que vos decís no. Este no es el estado de ánimo normal, ni es como para que se sienta con tantísimo disfrute. O sea, hay algo que está evadiendo, hay algo que está opacando.